A lo largo de la historia de la lucha libre han surgido personajes que han sido tomados de las historietas, de las caricaturas, incluso del cine, como Batman, como el Hombre Araña, incluso Frankenstein o el Hombre Lobo, y han sido bien aceptados por el gremio luchístico. Pero en la década de los años 80 surgió un luchador que causó polémica y molestia a muchos de nosotros por su imagen, que era la imagen de un payaso, y él fue Super Muñeco, quien indiscutiblemente tuvo un gran éxito con los niños. Y después surgió otro personaje que también causó gran polémica y también molestia, y él fue Super Pinocho, basado en este muñequito que pues no impone tal vez ningún respeto para estar en un cuadrilátero, y surge de esa manera el trío Fantasía. Y hoy, en Experiencias con el Hijo del Santo, tenemos a dos de sus integrantes. Acompáñenme. Amigos, pues hoy en Experiencias tengo a estos grandes personajes que realmente nacieron para el público infantil dentro de la lucha libre, y para mí es un gran gusto darle la bienvenida en Experiencias con el Hijo del Santo, por primera vez, a mi querido compañero Super Muñeco, aquí a mi lado derecho. Bienvenido, mi querido, yo le digo mi querido gordito, pero hoy te voy a decir Super Muñeco. Bienvenido, mi querido Super Muñeco. Gracias, Santo, gracias por invitarnos, te lo agradezco mucho y para todos, de corazón, gracias. Gracias. Y a mi querido Super Pinocho. Muchas gracias, Santo. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos contigo y apoyándote y nos apoyas en todo. Claro que sí. Pues hay mucho que platicar de este trío que, pues, de alguna manera inicia Super Muñeco en la década de los años 80. Uh-huh. Y bueno, pero antes de entrar en este tema de sus personajes que fueron muy polémicos en su momento, y vamos a platicarles después por qué, a mí me gustaría iniciar con Super Muñeco preguntándole de dónde viene este gusto por la lucha libre. Tengo entendido que tu padre fue luchador, pero eso quiero que tú no lo platiques. ¿Dónde nació Super Muñeco? ¿En la Ciudad de México? Nazco en un primero de abril de 1900 tantos. en México, y mis papás son de Puebla, vienen a México y aquí nazco. Ajá. Y mi papá empieza a practicar lucha libre en un gimnasio que estaba en Salto del Agua. ¿El Jordán? En el Jordán, en el viejito. Y empieza lucha olímpica, se hace profesional 1966 y debuta como el nombre del Sanguinario. Ajá. Y de ahí el ver la máscara, un niño de 6 años, pues viendo, dije, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué ¿Tenías más hermanos o fuiste el único? Sí, no, no tengo más clásico, hermanos. Tú, sí. Papás, tú eres el mayor de los de todos, tres hermanos. Sí. Y me acuerdo que estaba Pedro Nieves, Don Ray Mendoza, en el gimnasio Providencia, que estaba atrás del Mercado Mixcalco. Sí. Ese era el gimnasio Baños Providencia, y ahí doy mis primeros pasos entrenando. Me ponen una tranquisa en la escuela, lo clásico, y me mete a entrenar. Me mete a entrenar primero box, luego lucha olímpica, luego greco romana, luego con el señor Pedro Nieves, luego con el señor Alejandro de Alba, con grandes maestros, el Tiburón Negro. Que me imagino que eran grandes maestros. Era muy, muy reacio. Estaba Huracán Ramírez, Los Villanos. Sí. Y me empiezo a empapar y en 1980 debuto como el Sanguinario Junior. Sí. Y posteriormente en la preparatoria había una novia que yo tenía. Y yo llegaba con mis fotos, ¿no? Mira, soy el Sanguinario, muy presumido. Sí. Y llega y ella fue la que me da la idea, dice, ¿por qué no haces un personaje para niños? Y yo le dije, ¿cómo qué? Dice, como un payaso. Le dije, no, un payaso, una lucha, me van a matar. Sí. Pero no descarté la idea, ni tampoco, o sea, dije, pues esa es buena idea. Y yo veía, y siempre he sido muy de leer las revistas de lucha libre, y no veía que había personajes de este tipo. Pero no te me adelantes, porque ya estás entrando con el Super Muñeco y yo quiero conocer más de tu juventud. Pero vamos con Super Pinocho y le vamos a preguntar lo mismo.
¿Tú eres de la Ciudad de México o eres de otro lugar? No, yo soy del Estado de México, en un lugar que se llama Villa del Carbón, Estado de México. Sí. Yo nací allá. Como a los 15 años llegué a México, buscaba algo que me llenara. Me metí al karate, hice cinta negra en taekwondo, 5 años. ¿Lograste ser cinta negra? Sí, cinta negra. Pero nunca me quité el gusanito de querer ser luchador. Una vez fui al gimnasio Atlas y entrenaban arriba. Entonces, arriba un compañero y yo íbamos subiendo y oí los golpes y que nos regresábamos a todo. Ya no entramos. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Y qué se oían? ¿Golpes? No, y bueno, de todo, soy yo de todo. Y dije, no, pues esto es muy fuerte y que nos rezamos. Y ahí fue donde mi amigo dice, no, pues vamos a meternos a entrenar karate. Sí. Y le buscábamos y nos metimos a taekwondo. En ese tiempo andaba muy de moda Isaías Dueñas, Ramiro Guzmán, que hicieron hasta una función de karate, de full contact en el Palacio de los Deportes. Ah, sí. Entonces, pues me entró el gusanito por eso y empecé a entrenar taekwondo. Y por azares del destino me cambié una vez por la prensa nacional, por Tlalnepantla. Uh-huh. Ahí tuve de vecino a un muchachito que luchaba, ya murió, como Soles Mar. Soles Mar, el hermano de Maravilla López, que después tuvo en el pabellón Azteca. Sí. Esos andaban con el finado Juan Alaniz. En su asociación. Juan Alaniz. En su asociación. Sí. Entonces yo vi al muchachito chiquito y dije, pues ese muchachito es luchador. Le pregunté a su mamá, oiga, señora, ¿y este muchacho qué? No, mi hijo es luchador. Dije, pues si es luchador, pues yo también voy a ser luchador. Y que me meta ahí. Y ahí voy. Había un gimnasio que se llamaba, atrás de la raza, que se llamaba Gimnasio México. Ajá. No los que están por acá por el centro. Ese estaba ahí en la raza. Y ahí empecé a entrenar con mi profesor, el Fantasma de la Ópera. Entrené. El Fantasma de la Ópera fue tu maestro. Fue mi maestro. Yo lo veía mucho a él, ¿sabes en dónde? En la Arena Azteca. O también en la López, ¿no? Bueno, en la López, pero como la Arena Azteca estaba cerca de mi casa, ajá, yo iba, aunque no luchara mi papá, yo iba a ver las luchas y veía al Fantasma de la Ópera, al Chamaco Ortiz. Fíjate, sí. A Johnny Lescano, que es Cato Cundí. Entonces, sí, sí. Él es tu maestro. Él es mi profesor. Y también, poca gente sabe que estuve en Guadalajara con Diablos de Lasco. Pues desde, exactamente, ya llegué al pabellón Azteca. Como los tríos estaban muy fuertes, uh-huh, entonces buscaron una pareja para Super Muñeco y Super Ratón. Muy bien. Para el integrante yo. Pero entonces, bueno, tú luchabas sin máscara con algún hombre, y no lo decimos para que, si no ahorita la gente se mete a internet y va a decir, ay, aquí está Super Pinocho sin máscara. Y tú eras el Sanguinario Junior, uh-huh. ¿Y cómo te iba como Sanguinario Junior? Te voy a platicar una anécdota que a nadie se le ha platicado. Llegamos tarde, pasamos por un periodista que en paz descanse, que se llamaba José Luis Valero, que era hermano de Héctor Valero, ¿no? Claro, ¿no se lo recuerdo? Sí, claro, Valerito. Una finísima persona, en paz descanse, y sí. Se nos hace tarde. A mi papá va en su carro y se pasa por el señor a su casa, pasamos, perdón, uh-huh, y llegamos y teníamos que estar a las 5 de la tarde y llegamos tarde. Dice, no, pues ya no vamos a subir a luchar, ¿no? Estaba yo así. Y que, que sí, que vístete, y me he visto así. Y yo veía a un señor así en el rincón con calzón plateado, calzón dorado y una playera negra. Entonces, ¿Un calzón dorado? Botas doradas y una playera negra. Dije, ¿quién será? Pues para no hacerte el cuento largo, llegamos y era Chino Show. Chino Show. Y Fantastic contra los Sanguinarios. No, hombre, me pegaron hasta las pestañas. Bueno, dolían. Hay que platicarle al público que Chino Show, pues era un luchador. Luchadorazo. Maestro. Duro. Era el empezado con los machetazos que casi me arranca la cabeza. Y aparte, pues era bueno para llavear. De todo, era un maestrazo. Cuando yo lo vi, me temblaban las piernas. Claro. No podía, y mi papá me decía, échale gana. Pero cuando vi el primer machetazo que le pegó a mi papá, y el otro me sacó por la tercera cuerda, era en un cine en Huamantla, Tlaxcala. Casi sí. Me mato. Casi me mato de cabeza. Dios es muy grande, yo no sé cómo. El chiste es que caí todavía. Dice mi papá que estaba amarillo, que se me veía por encima la máscara, sí. Amarillo del miedo, ¿no? Porque yo había visto a Chino Show disputar el campeonato nacional esa misma semana, un martes, en la Arena Coliseo. Y de pronto lo vi enfrente de mí, ¿no? Me impactó. Un chamaco de 17 años, y ahorita que dijo de las tranquisas Pinocho, me estaba acordando que sí me dieron una
una arrastrada. Ajá. Que ya termina la lucha, me fracturan la quijada. ¿Ese día? Ese día veníamos de regreso, Valerito venía aquí, venía mi papá, yo venía atrás, llore y llore y llore. Sí. Del sentimiento de decir, pues, ¿qué hago aquí? No, como ahorita me acordé que dije, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le pego a este? Pues solamente con una metralleta, ¿o qué? ¿Y sí, por no qué? Y la juventud, ¿no? O sea, entiendo a los jóvenes, que ¿qué hago? O sea, y esa incertidumbre, pero yo creo que eso también hace que madures y que digas, voy a prepararme para salir adelante, porque si no, pues me hubiera yo... hubiera desistido del sueño que tiene uno, ¿no? Porque claro, tiene uno grandes sueños, ¿no? Y yo creo que hubiera desistido y ahí hubiera caído. No hubiera, yo creo que existido. Estaba, me cayó muy bien. La verdad, y ustedes lo saben, cuando surge Super Muñeco, yo ya tenía algunos años de carrera. ¿Tú surgiste en qué año? En el 84. En el 84. Yo ya tenía 2 años de profesional. Y pues estaban muy fuertes los Misioneros de la Muerte, sí, los Brazos, los Villanos, Fantásticos. Los Fantásticos, los Tigres del Ring, que eran Scorpio, Babyface y el Tigre Mariscal. Sí, sí, sí. Todos estos grandes tríos. ¿Cómo es tu debut? Me dices que una novia te dio la idea de hacer un personaje. Me dio la idea del personaje y yo no lo descarto. Siempre me gustó Cepillín y había un payaso en Sudáfrica, Chuchín, que se mata. Y que lo tengo muy, muy en la mente fresco. Porque... lo vi en la Arena México, subiéndose hasta la última parte de la Arena México y se columpiaba en un cable, en una como hamaca. Sí. Y se mata en Sudáfrica. Y me gustaba mucho su vestimenta. Y era así, se llama Trampas, este maquillaje del payaso se llama Trampas. Es su nariz. ¿Sabes por qué se llama Trampas? Es como un vagabundo, esto es una barba. Una barba. Y entonces le llaman Trampas en Estados Unidos. Ajá. Y de ahí, y luego Cepillín siempre me marcó, me gustaba, que no era un payaso burdo, pelón ni nada. Era diferente. Era diferente. Y empiezo a crear era el Super Muñeco. Sí, como muy bonachón, no sé, como muy le buena persona. Un abrazo con mucho un abrazote cariño, y este. ¿Y de ahí tomaste un poquito el diseño? Tomo el diseño, pero no eran las estrellas, eran unos ojos nada más así, como de bolillito. Con miedo. Ojos, la verde. El miedo. Ajá. Y dije, voy o no voy. Para esto había una persona que se llama Manuel Juárez el Lobo, de San Luis Potosí, le mando un abrazo, sí. Que él fue el que me impulsó, porque yo ya luchaba en la San Juan Pantitlán, en todas las arenitas, era como mi promotor. Sí. Y me dice, le digo, oye, es que esto, llego con él bien nervioso, ¿qué puede pasar? Me pega en el pecho, dice... te golpeé nada más. Digo, sí, pero ¿qué tal? Dice, ¿qué puede pasar? Y estuve a punto de no ir. Estaba toda la tarde de ese domingo, ese 20 de noviembre de 20 de noviembre de 1983, estuve para arriba, para abajo, no pude dormir, me solté del estómago. Ok, llego y en la entrada llegando al Estadio Azteca, venía, piense, entro, no entro, bueno, pues ya, ánimo, ya, en nombre sea de Dios, me meto. Y estaba en la entrada de Ivano Ruiz así, un negro, si no te acuerdas. Sí, Ivano Ruiz, claro. Y dice, al fondo está el vestidor. Y dije, no, pues ya, ¿cómo? Y era muy mi cuate en el gimnasio, ¿no? Ya me metí, me empiezo a vestir y oigo una discusión, no sube, que sí sube, que no sube, que sí sube. Era con el comisionado José Monterrubio. Sí. Y va con Zárate y oye, y llega Hambley, llega Valentino, bien enojados. Oye, es que no tienes licencia, ¿por cómo? ¿Por qué me dijiste que sí tenías licencia? Me dice Valentino, es que quería una oportunidad. Quería pisar este ring, quería una oportunidad. No, que pues no vas a subir, que no sé qué, porque no tienes licencia, que Barrada ya no te va a dejar subir. Okay. Barrada ya, ser un comisionado de hierro, fuerte. Y estaba, me imagino que a reventar el pabellón. Sí, estaba, iba en la estrella, me acuerdo que era el señor Tinieblas, el Ángel Blanco, TNT, Dios estoy temblando entonces en la banca, que sí subes, que no, y... Ah, porque Monterrubio dice licencias, y le doy la de Juanito Alanís. Y me la avienta. ¿Qué es esto? Digo, pues mi licencia. Me la avienta, sí... Bien feo, me acuerdo, bien humillante. Ajá. Y estaba Pompín también ahí.
y me, que era el referee, y que me, pues me dio temor de nuevo, que sí subes. Entonces entra Moisés Zárate, que es la primera vez que lo conozco, que era el que integraba todo lo del pabellón Azteca, era el administrador del Estadio Azteca. Sí. Llega y dice, sí, ahorita veo, pero tú subes, porque quiero verte. Bueno, o sea, yo no sabía que era el promotor ya. Ajá. Yo iba a la tercera lucha, baja la segunda lucha y yo estaba en mi ropa de vestir. Cuando entra corriendo Valentino, vístete. Y hay una anécdota bien bonita, voy saliendo ya acomodándome la máscara. Y dice, grita una señora, dice, ay, dice, mira, ahí viene un payaso. O sea, no sé si era camino. Y me vuelven a aventar dinero, santo. En el debut contra, me tocó nuevamente Príncipe Odín y Comanche. ¿Quién? Ok. Y como yo era medio entrón y pues, muy, muy aguerrido. Dicen el indito. Dicen así le dice, el indito. Que se vaya él, ¿no? Y ahí voy a San Juan del Río. ¿Y con quién crees que iba? ¿Con quién? Contra los misioneros de la muerte que acaban de debutar en el pabellón Azteca. Me dieron una santa golpiza, me zafaron un hombro, me metieron dos costillas, porque ves que agarraba la misionera de esquina a esquina, mi santo, pum, y apenas estaba yo cayendo cuando fue un sentonzazo que venía, pero lindo. Pero aún así me defendí, el signo, luchamos como unos casi unos 5 minutos ras de la lona. Con el signo. Con el signo, y le decían los otros, defiento, creo que ese flaco te haga, se te ponga el brinco. Ya no les contestaba, pues, si no creen que está tan fácil, ya estábamos, pero tupidos. Entonces eso le gustó a Zárate. Y te voy a revelar algo que muy poca gente sabe también. Después todavía de un año que anduve en toda la República, me traían para acá y para allá. Yo todavía rezaba con Jesús Olmos, que era el matchmaker, y le decía yo no quiero el equipo. Porque me ponían unas santas golpizas, pero golpizas. Por lo mismo. Y yo nací rudo y yo creo que rudo voy a morir. Entonces, me jala el equipo y me jala el nombre. Y ya, pues ahora ya soy parte de él. O sea, se hizo Super Pinocho, pero sí me costó mucho trabajo. Y fue por una circunstancia de ese momento. Por eso siempre he dicho que el luchador debe estar en cierto momento, en cierto lugar y en cierta circunstancia para hacerse una estrella y bendice a Dios. Claro, y a base de pantalones. De echarle ganas. Saliste adelante. Sí, ya después pues, salieron muchos. ¿Y cómo se unen? ¿Cómo es esta historia? ¿Quién surge primero, Super Muñeco? Sí, claro que sí. ¿Luego Super Pinocho? Yo ya luchaba también, pero como te vuelvo a Ratón, Super Ratón. Super Ratón y después Super... Hicieron varios intentos a juntarlos a ellos. Fue con el Tigre de Bengala y con Eduardo Aguilar, pero no funcionó. Ajá. En ese tiempo estaban los tríos bien fuertes. Sí. Y buscaron, te digo, buscaron el personaje de Pinocho, pero fue un chavo que no les dio el ancho. Entonces, el día que les faltó, me mandaron a mí a más bien tuvo miedo contra los misioneros. Porque era cuando se salieron los misioneros del toreo, sí, fueron al pabellón un tiempo. Sí. Duraba un poco, como 6 meses, o no sé si. Y se enfrentaban a ustedes tres. Sí, casi eran. Y no solamente ahí íbamos a Tampico, y cuando los misioneros de la muerte otra vez. O sea. Duro. Duros, o sea, hacían que desquitaras para pronto. Llegó un momento en que fueron, incluso aquí esta revista es japonesa, muy admirados por el público japonés, por la misma prensa que los tomó en cuenta, porque bueno, pues de alguna manera lograron hacer un gran cambio. Aquí maestros, está Super Bengala. ¿Y qué esperan de esta pues, lucha? Mira, santo, como siempre he dicho, a la gente le he dicho que los personajes nada más son los puros personajes, pero nosotros somos luchadores completos. Así es. Bendito a Dios, la historia de la lucha libre lo ha reconocido. Gracias que tú también lo reconoces. También te tenemos un gran cariño. Y está seguro de que vamos a dar un espectáculo al 100%. El Trío Fantasía se ha caracterizado siempre por la arena que pisa, siempre quedar bien. Y a todos mis amiguitos, ahí los esperamos y crean que vamos a dar un espectáculo lo más acercado al 1000%. Pero la amistad nunca se ha roto. Creo que es de los tríos que más hemos durado. Y en provincia hemos trabajado juntos cuando él estaba en la empresa. Nosotros estábamos con Maines, pero nos juntamos en Monterrey cuando les quitamos las máscaras a los Thundercats. Entonces, siempre ha habido relación. Y yo traje este libro de Lunia Córnea porque
a raíz de que surge el trío Fantasía, empiezan a surgir otros personajes. Aquí están los Thundercats. Ajá. Pues personajes de caricatura, como estos Pantro, Leono y Tigro. O acá tenemos otro los abajo, pues los tortuguillas, los tortuguillos. Tortugas ninja. ¿Qué son las tortugas ninja. ¿Qué son nuestros trofeos también? Ah, ¿también los desenmascararon? Sí, en la Arena México. Arena México. Ah, es cierto, en un domingo, ¿no? Ajá. Cuando hacía Carlos Elizondo. Con la empresa. Y pues surgieron muchos personajes más de los cuentos. Y hay una anécdota muy bonita de ellos, que ellos eran los favoritos de Santo. Quedó gente fuera de la plaza. Ajá. Y pensó toda la gente que nos iban a ganar los... Tú has de saber exactamente qué se siente pensar que le van a no agarrar la máscara. Claro. Entonces llegamos con un miedo tremendo porque eran los favoritos, los Thundercats en Monterrey. Se oía de Thunders en las gradas y... Pero échale ganas y pone el corazón. No, yo creo que algo pasa y cuando defiendes la máscara. Tú sabes lo que se siente. Sí, claro, pues es un... Ya estás ahí, ya no te puedes hacer para atrás. Pero bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy en Sus amigos del trío Fantasía. Pues amigos, continuamos aquí en Experiencias con el Hijo del Santo. Y pues de verdad, gracias a estos dos buenos amigos del Hijo del Santo, buenos compañeros y grandes luchadores que sufrieron mucho para limpiar sus imágenes, pero ahora ya somos... Ya los queremos en todos lados, así es que ya pasaron la prueba de fuego. Gracias. Gracias, continuamos. Gracias.